tenemos plantas, artesanías, muebles, de todo puedes encontrar en el Mercadito Campesino que organiza el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Hola amigos televidentes, sean bienvenidos a nuestro programa En Perspectiva. Semana, productores, artesanos y artistas de distintos municipios del país ofrecen sus artículos, obras, frutas, verduras, plantas, animales y distintos alimentos en el Mercadito Campesino. Es un espacio gratuito tanto para los protagonistas que quieran ocupar un lugar para comercializar sus productos como para toda la población. En este mercadito puedes encontrar precios solidarios, ya que cada artículo o producto es vendido sin intermediarios, del emprendedor que lo elabora, prepara o cultiva a las familias nicaragüenses. Con el fin de promover el desarrollo y fortalecimiento de la economía familiar, productores y dueños de pequeños negocios de todos los sectores participan en este mercadito campesino. La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados. Cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Comenzamos nuestro programa con un joven pintor de la ciudad de Masaya. Él es Jorge Ezequiel Velázquez. Gracias, Jorge, por estar acá con nosotros en nuestro programa. Y qué gusto que estés acá para compartir tu arte, ¿no? Tu talento. Como ustedes pueden observar, detrás de nosotros están algunos cuadros que precisamente los ha pintado Jorge. Y bueno, él ya está estudiando una carrera, ¿no, Jorge? Y hasta el momento creo que me decías que tenía 6 años de estar trabajando en la pintura y es algo que está en tu familia. Tu papá a nivel profesional ya trabaja en este campo.
Contame, ¿por qué vos decidiste seguir los pasos que ya había iniciado tu padre en el arte? Bueno, mi papá es pintor, esa es su carrera. Yo desde muy pequeño, desde muy pequeño me interesé por la pintura, todo lo que era dibujo. Sí. Cuando ya entré a la secundaria, pues era una forma de ayudarle a él y ayudarme a mí a mis gastos en la secundaria. Asimismo, cuando ya entré a la universidad. Entonces, más que nada fue el apoyo hacia ellos y hacia mí como estudiante. Ah, ya. ¿Se te dio fácil iniciar en la pintura? ¿Qué fue lo primero con lo que vos aprendiste? Sí, bueno, no es algo fácil, la verdad. Más que mi padre fue mi profesor. Sí. Entonces, no era como que la persona más paciente, pero me enseñó de una manera, de una buena manera. Siempre me ponía a hacer cosas pequeñas hasta ya cuando él fue viendo cuánto sabía y cada vez me iba poniendo más cosas que hacer. Sentías la confianza, ¿no? De preguntarle si algo no lo podías hacer. Sí, cuando yo sentía que algo estaba mal, le pedía consejos a él. Asimismo, cuando miraba que yo tenía que tenía algo bien, él me felicitaba por eso. Entonces, eso es como un apoyo. ¿Con qué empezaste tú, contame? ¿Qué era lo primero qué tipo de dibujos eran los primeros que hiciste? Sí, bueno, lo primero que él me puso a pintar fue cuestiones pequeñas, paisajitos, lagunas, aves, hacer el guardabarranco y cosas así. Luego de eso fue dándome más tareas para realizar y otro tipo de dibujo. ¿Pero eso lo realizabas en un lienzo o era en papel? ¿Cómo fueron estos primeros pasos? Los primeros pasos fue primero que nada aprendiendo a dibujar sobre un papel. Después ya él me fue dando los cuadros, los bastidores y incursionando con la pintura en sí, con el acrílico, con la acuarela, con el óleo. Entonces, hasta que ya él vio que ya podía y me dio más tareas que hacer. Ya. ¿Esto lo hacías para vos, para tenerlo un gusto personal o lo viste que tenías el talento para poder venderlo, ofrecerlo, no sé? ¿A quiénes fueron las primeras personas que se lo vendiste? Sí, bueno, cuando yo comencé fue los primeros cuadros, lo hice porque quería probar cómo era dibujar y pintar y tratar de vender. Sí. Y mi abuela fue la primera clienta, entonces fue mi primera clienta. Ella tenía un tramo de artesanías en el mercado de Catarina, en el Mirador, y ella fue mi primera clienta. Fue la que me compró y al ver que le gustó, entonces decidí hacer otro y otro así. Qué interesante. ¿Qué consejo vos le darías a los jóvenes que quieren iniciar en esto? Vos estás estudiando arquitectura. Sí. Pero necesariamente considerás que deben estudiarlo si ya ves que tienen el talento, insistir. ¿Qué es lo importante para continuar? Porque ya son 6 años que vos llevas haciendo pinturas, cuadros muy bonitos, me gusta. Sí, primero que nada, es más que todo la paciencia para tener un cuadro, para exponerlo, para venderlo, porque muchas veces el cuadro no se te vende al mismo día que lo haces y uno se siente mal por eso, pero debes de tener paciencia para vender. Y el talento, cuando vos sintas que algo está mal, entonces no dejarlo y conformarte con eso. Sí. Veo que aquí tenés distintos tipos de pinturas, hay algunos, sí, como mencionabas vos, el guardabarranco, tenés acá una virgen, tenés paisajes, sí, tenés estos trabajos en relieve, que interesante, muy bonito. Sí, esto es una técnica de relieve. ¿Eso ya más nuevo? Sí, esto es más complicado, ¿o cómo? Yo un poco más de trabajo, es más tardado el proceso, por lo que se debe esperar el secado de la masilla, el papel, todo.
pero igual es un trabajo. ¿Cómo cuánto tiempo hacerlo. Te llevó hacer este? Qué bonito. Primero hacerlo, te lleva hacer el todo lo que es de relieve, te lleva por lo menos un día. Esperar que esperando que seque. Y luego de eso la pintura ya es algo un poco más rápido, lo puedes hacer en unas 2 horas, 3 horas. Depende de cuánto vaya a ser también, del tamaño. Tiene que haber mucha dependencia del tamaño. Esto por ser pequeño entonces es un poco más rápido. Pero para trabajos más grandes es más tiempo. ¿Qué es lo más grande que has hecho? Lo más grande de como de paisajes, entonces sería faldas para los vestidos de baile de Masaya. Entonces también hacemos eso con mi papá. Trabajamos con decoración de vestidos para los bailes de Masaya y eso sería lo más grande. Sí. Ustedes no se limitan también pues a un lienzo. Sí, pues. No solo un lienzo, también hacemos murales, todo lo que sea decoración. ¿Te ayudó en algo en tu carrera? Porque me decís que ya vas en 4º año de la carrera de arquitectura. Sí. ¿Toda esta experiencia, estos conocimientos que compartió tu padre en la pintura? Sí, me ayudó, realmente sí me ayudó un poco en lo que es dibujar, los primeros años de arquitectura, cuando te enseñan cosas como la composición arquitectónica y eso, ¿ves? Pero los dibujos técnicos. Ya los dibujos artísticos, ya la arquitectura ya después del primer año ya es algo más técnico, más de reglas y computadoras. ¿Cuáles son tus planes? Mis planes son, Dios quiera, graduarme de mi carrera. Como todo arquitecto, como todo estudiante de arquitectura sueña en tener una constructora o un grupo de diseño. Pero también tener mi negocio de las pinturas. Poner una galería o un local donde yo pueda poner mis propios cuadros. Y cuadros de chavalos que así como yo tienen la gana de aprender, de dibujar y que solo necesitan apoyo, ¿verdad? Bueno, acá en el Mezcal lo has encontrado, ¿no? Tenés un espacio en el Mercadito Campesino donde veo que estás exponiendo todos tus cuadros. Sí, en el Mercadito Campesino pues he encontrado un espacio hace unas 3 semanas aproximadamente que me invitaron y luego de eso me quedaron invitando, semana a semana me invitan para participar con mis cuadros y también con artesanías de mi mamá. Mis dos padres son artesanos, mi mamá hace todo lo que es muñecas en textil, en cuero, muñecas de trapo, sí. y cosas de cuero. Ok, contame, si alguien los quiere contactar para solicitarle ya sea uno de estos trabajos acá en un lienzo o de pronto puede ser esos dibujos que hacen, que decimos que pintan vestidos y estos tradicionales o alguna de las artesanías que ustedes elaboran, ¿dónde los pueden contactar? Solo por los números telefónicos, okay. Que si son el 8811-8641, que son los números de mi mamá y ella es la que puede, con ella se entenderían a lo que es los contactos de los cuadros. Entonces, en el negocio están vos, tu papá y tu mamá, un negocio familiar. Sí, ¿no? Es un negocio familiar, son mis hermanas, mi papá y mi mamá y yo. Sí. Qué bonito. Entonces, todos trabajamos juntos, siempre hemos trabajado así. O si quieren, vienen acá al Mercadito Campesino. Si quieren, Campesino, pueden ¿no? venir al Mercadito Campesino o directamente a Masaya. Bueno, muchas gracias, muchas Jorge, gracias. Por habernos gracias. Acompañado en esta entrevista, en nuestro programa En Perspectiva. A ustedes, amigos televidentes, les invitamos a que continúe con nosotros en nuestro programa En Perspectiva, que más adelante les tendremos otras propuestas de arte que se elaboran acá en Nicaragua.
Yo elijo tu fuerza natural. Te elijo a vos, Nicaragua. Nicaragua, única, original. El municipio de Nandasmo es uno de los pueblos blancos o brujos del departamento de Masaya. Es muy conocido por sus talleres artesanales, en los cuales se producen muebles de maderas, maceteras, artículos utilitarios de cuero y hojalata. La calidad inconfundible de sus productos los pueden apreciar quienes visitan el Mercadito Campesino, ubicado en el kilómetro 8.5 de la carretera a Masaya, donde los artesanos de este pueblo brujo llevan productos innovadores y tradicionales, con los cuales se promueve nuestra cultura y creatividad de los artesanos de esta zona del país. La artesanía es tan antigua como la humanidad. Nicaragua es un país privilegiado por su riqueza artesanal y cuenta con una amplia gama de arte y talento que convoca el reconocimiento universal. Las manos de los artesanos nicaragüenses han transformado durante muchos años materiales inertes, faltos de belleza, en magníficas obras de arte apreciadas tanto nacional como internacionalmente. El origen de las artes manuales data de la prehistoria, ya que se han encontrado artefactos hechos manualmente sin la intervención de algún instrumento. A finales de la Edad Media y con el Renacimiento, se fue dignificando la actividad y función social del arte, y con ello el de la artesanía. En el mundo, existen varios tipos de rubros artesanales como la hilandería y el tejido. El artesano tiene el arte en sus manos. Por lo general, la obra que realiza representa los valores y tradiciones de la región de donde proviene. En la actualidad, Nicaragua posee, dentro de la región centroamericana, la más grande y exitosa variedad de artesanías. Cada departamento del país se caracteriza por algún estilo, material, diseño, técnica o incluso por la referencia de algún artesano en particular que es representativo de algún pueblo o ciudad. En Masaya, según la división territorial, podemos encontrar variedad de artesanías, pero es aún más conocida por sus hamacas elaboradas a mano, de gran colorido y en diferentes tamaños y estilos. El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa organiza distintas ferias en todo el país para que los artesanos expongan sus obras a la venta de forma directa. De esta manera, los visitantes y posibles compradores podemos acercarnos, admirar y adquirir el producto de su trabajo.
además de interactuar con los autores de los mismos. Asimismo, adecuar cada producto al gusto o necesidad del cliente y obtenerlo a un precio solidario. La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en nuestro programa En Perspectiva. Y ahora nos encontramos con otra artesana muy creativa y precisamente su negocio tiene que ver un poco con la madera y toda la familia está vinculada de alguna manera. Todos estos artículos que ustedes ven por acá son hechos ya sea por su esposo, por sus hijos, sí, por un sobrino, toda la familia. Bueno, quiero agradecerle por estar con nosotros acá en el programa y compartirnos esta variedad de productos y algunos novedosos. Pues yo, sí, este por ejemplo, que es un trompo, ¿no? Sí. Esto yo lo conocí de otra manera, ahora lo han buscado cómo crear, sí, cómo innovar en un juego tan entretenido, tan sencillo y bueno, respetando un poco nuestra tradición, ¿no? Sí, así es. Cuénteme, entiendo que usted viene de Nandasmo, sí, con todos estos productos acá, sí, al Mercadito, sí, Campesino. Sí. Veo que tiene acá por acá también esta jícara. Sí. Cuénteme, ¿quiénes la hacen y cómo es que han logrado ir proponiendo cosas nuevas en su negocio? Bueno, cuando yo estaba chavala con mi tía, porque me crié con mi tía, entonces ella hacía jicaritas, hacía las raspaba todas lisas. Pero después yo dije, voy a hacer algo yo. Yo ya en mi casa, vine yo y ya comencé a hacerle dibujito. A veces vienen dibujos mejores porque mi hijo me las dibujan y yo solo las calo. Entonces así he venido pues con la jícara, pero es una cosa de que le he vendido desde chavala, porque comencé a vender con mi tío, tú sabes, la pobreza siempre ha sido la pobreza, ¿verdad? Entonces mi tía me decía, cuando yo llegaba donde ya se alegraba, me decía, ay, qué alegre, mi hija que nunca tuve, porque ella solo varón estuvo, y yo era sobrina de ella y solo llegaba pues y ya me mandaba a vender. Y echaba tortilla y yo me iba a vender las tortillas. Y después llegaba con la venta de tortilla. Entonces me decía una señora que mataba chancho, Amalita, ¿me quiere prestar a la niña para que me vaya a vender carne chancho? ¿Podrá? Sí, le decía yo, pero a veces me da risa porque me da una gran panota que era más grande que yo. Y la gente me ayudaba a bajar la panota, pero yo en un momentito vendía aquella carne misma. Y entonces eso le gustaba a la señora, de que yo le vendía rápido la carne. Manteca de chancho y todo me mandaban a vender. Entonces yo traigo esto desde chavala, ¿no? Un sobrino mío también hacía artesanía, pero a mano, no era en torno, la hacía a mano y le hacía estos molenillos con pajaritos, con muchos adornos así. Y entonces él me mandaba a vender, anda a vender los conchitas, pero no me los des muy bajo porque esto me cuesta, es a mano. Así bueno. Yo me iba a venderlo, yo vendí, entonces yo esto lo traigo puedo decir, en la sangre, porque de andar vendiendo pues y vendo lo que hay, porque si yo no tengo artesanía, porque a veces se atalan y no pueden sacarme a mí, entonces yo me voy
a cualquier lado, compro naranja, vendo naranja, mango pelado, y yo no me muero de hambre. Mira, esa fue mi vida de chavalita. Esa fue mi vida y yo le doy gracias a Dios, a mi tía, ahora al gobierno. A Dios primero y después el gobierno, pues que lo ha abrido, porque yo solo andaba en los mercados, en las calles. Pero ahora no quiero ir a las calles, me da miedo. Entonces, le digo, ahora pues gracias Señor, le digo, porque lo dice un presidente, pues de que... Sí, está en un lugar seguro, sí, ¿no? Y tiene su espacio seguro. Garantizado. Sí. Veo que por acá esto los elaboran sus hijos, ¿no? Sí, todo. Veo cosas útiles para el hogar. Cuénteme, sí. ¿Qué es lo que tiene acá y los precios que está ofreciendo estos productos? Esto es un toallero, le dice. Se pone en los baños, lo ponen en los cuartos. En la sala, donde quiera los ponen, porque sirven para colgar la ropa. A veces colgamos camisas de varones así, y se nos clavo y cogen sarro. Entonces en esto no coge sarro y ahí lo cuelgan. Entonces solo pone un par de clavitos y ahí traen para engancharlo. Sí, para enganchar esto. Uh-huh. Y entonces también me decía una señora, me va a vender dos. Bueno, me los va a dar más barato, sí, me dice, pues le voy a comprar dos. Entonces sí, le digo, es que los quiero para ponerlos en la cocina, dice, y poner mis tazas. Dice, yo no tengo mucho vaso, tengo taza. Entonces ya los pone en la cocina y tiene en caja sus tazas. Se le puede dar el uso que uno necesite, ¿no? Sí, para... cualquier, hasta de zapatera las ponen, dice. Sí, bueno, la verdad que también pues yo, podría para mí que era solo toallero, pues, pero... Ahora la gente me dice, lo ocupo para esto, lo ocupo para el otro, para aquí, para ahí. A veces me compran hasta tres. Ahora, ayer me decía un señor, le voy a comprar una, dice, para ponerla dice, detrás de la reja. Y dice, cuando está lloviendo, allí se me seca la ropa. Por acá, mira, estaba viendo este juguete. Bueno, es un trompo, ¿no? Sí, es un trompo. ¿Cómo surge la idea de hacerlo de esta manera? Porque en el tiempo de antes había un trompo que le decían trompo coyote. Sí. Había ese trompo coyote que se hacía de jicarita sabanera. Ajá. Pero ese trompo coyote bujaba. Y la diferencia es que no buja. Ajá. Pero como era bojo por dentro, bujaba. Ajá. Decían trompo coyote. También hacían el mismo trompo coyote. O le decían ronrón. Que es parecido a este, nada más que el hoyo, llevaba un hoyo aquí y se jalaba igual que esto. Y entonces le decían ronrón, porque era de semilla de zapote. ¿Este por dentro, no? No, ¿esto de qué no. ¿De qué lo hacen? Es de madera, es de guásimo. Ah, ya, sí, es madera sólida, sí, ¿no? Pesa madera. Un poco. Sí, hay unos pesados, sí, hay unos que son pesados. ¿Este es más ligero? Sí, este es más ligero, ajá. Sí, es más liviano porque le digo, ay, no me hagan trompo pesado, le digo, con mucho peso, le digo, me duelen mis manos. Le digo. ¿Viene cargando usted todo esto desde el andando? Sí. Ah. Y a veces ahora venía lleno el bus y venía incómodo allí, el chofer venía enojado, que venía buscando la salida, venía atrasando a la gente, pero ahí viene, pero así es. Le digo, dispénsenme, le digo, porque de todas maneras, si no fuéramos nosotros, no ganan. Ah, bueno, y qué interesante pues que usted ha podido aprovechar este espacio que garantiza el Ministerio de Economía Familiar acá en el Mercadito Campesino. ¿Usted viene siempre acá? Siempre, sí, siempre voy al Parque Feria, hasta ahora. Ajá. Ahora viene acá al Mercadito Campesino a ofrecer sus productos. Sí. Veo que tiene llaveros, ¿estos qué precios tienen? A 20 pesos son todo lo que es ese llaverito. Todo esto lo elaboran sus hijos. Todo esto es elaborado allá. Ah, sí. Ya. Entonces, ¿ustedes esto lo elaboran a mano o cómo es que se hace? A mano, sí, eso es a mano. ¿Cómo? Solo le damos lija, lijamos con tres tipos de lija y después lo pintamos. Una nieta mía le decora a ella. Todo participa. Todos los ocupamos en eso. ¿Eh? Cuando estamos apurados, todos los metemos en eso. Pero si alguien quiere encargarles a ustedes, ¿hay alguna manera de ponerse en contacto para solicitarles estos productos? Sí. ¿Dónde la pueden llamar o encontrarla? Sí, allí en Andasmo, este es mi número. Bueno, aquí dice 75-57-27-32. Bueno, amigos televidentes, ya saben.
En este número ustedes pueden localizarla y solicitar cualquiera de estos productos que ven acá. Quiero que me enseñe cómo es que se usa este trompo. Es fácil para el que está aprendiendo, ¿no? Es fácil. Para el que está aprendiendo, sí. Con esto pueden empezar. Para los niños chiquitos veo que no, sí, pues, es más seguro, ¿no? Pues cuando empezamos, mi hijo empezó a sacar ese trompo en el oriental, yo andaba vendiendo en las calles. Uh-huh. Aquí no ando muchas cosas que hacen en la casa todavía. Faltan unos animales. ¿Qué otro tipo de productos hacen? Unas gallinitas, tortuguitas, tucán, de toda clase de pajaritos que hacen ellos. Y pero ahora no lo están haciendo por el precio muy bajo y es bastante tequioso. Entonces, ¿uno de estos cómo cuánto tiempo haciendo le lleva eso? Bueno, eso se hacen 10 docenas en el día, pero van varios, sí, porque van ¿Esto es a mano? No, el que lo hace, sí, usa el torno y la echar base, pintarlo, decorarlo, todo eso es a mano. Mira. Hay uno que es rayadito, tal vez lo han visto. Ayer estuvieron por aquí, pero ahora no, pues el muchacho no vino. Que trae mi nieto. Entonces hay varios artesanos que están trabajando ya este tipo de trompo, ¿no? Sí, más fino. Bueno, de todas maneras, pues ahí ¿cuánto puede costar un trompo de esto? 50 pesos valen. Sí, 50 pesos. Ese otro trompo, ellos lo dan lo mismo. 50 pesos lo dan y viene más fino. Ah, ok. Bueno, quería agradecerle por estar con nosotros en nuestro programa y compartirnos un poco su experiencia sobre en este tipo de artículos artesanales. Bueno, ustedes ya saben, amigos televidentes, pueden llamarla por teléfono o buscarla acá en el Mercadito Campesino, si no, van al Parque de Feria los fines de semana, ahí pueden encontrar este tipo de artículos y bueno, que definitivamente son económicos y vale la pena consumirlos, son muy bonitos y les queremos agradecer por habernos acompañado en nuestro programa En Perspectiva. Se despide de ustedes Lisa Escoto, hasta la próxima.